¿Qué tal, amigos de Medio Tiempo en Dando la Nota 360? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial previa al inicio de la gran final de la Serie Nacional de Béisbol entre Industriales y Las Tunas. Hoy vamos a compartir unos minutos con un invitado especial, uno de los últimos campeones con el equipo de Industriales, hoy entrenador en Italia y quien ha accedido a nuestra invitación aquí en Medio Tiempo para conversar un poco sobre la previa de este partido entre Industriales y Las Tunas y, bueno, algunas interioridades también del béisbol cubano. Así que un saludo muy afectuoso para nuestro buen amigo Fran Camilo Morjón. Buenos días para ti, bueno, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que nos vean en dependencia del uso horario. Fran Camilo, ¿cómo estás primero que nada? Buen día, amigo. Un placer para mí poderte saludar y a todas las personas que se encuentran mirando la conversación tuya y mía, ¿no? Me encuentro aquí en Italia hace un día de 4 meses, para el 5º mes, ahora es día 10, como entrenador, trabajando duro, tratando de hacerlo ajuste lo más rápido posible al sistema de competencia, al sistema de vida, a la forma de conversar, al idioma, al nivel de juego y al ritmo que se vive en un país diferente al nuestro, ¿no? Bueno, muchas gracias por sobre todas las cosas por el hecho de haber accedido. Fran, lo primero que nada, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están las niñas? ¿Cuánto extrañas Cuba? ¿Cuánto extrañas estar ahí con tu gente? Disculpame, primero darte respuesta a lo que me vas a preguntar. Ahí tengo una música de fondo. Sí, vamos a ver si la podemos ajustar. No te preocupes. Puede ser que te esté molestando un poco. Sí, porque la siento un poquito. Disculpa que ahí está mejor. Ahí está mucho mejor, ¿no? Ahí sí. Mi niña Camila y Kaila también. Están, como se dice, están arrabiadas porque papá regrese. Yo también estoy muy, muy ansioso por verla. Pero ha sido parte del proceso de que ellas vinieron al mundo, parte del proceso. También en su deporte, y yo primero cuando era atractivo y ahora como entrenador hemos estado tiempo así distanciado. La vida lleva ese tipo de sacrificio y ellas tienen que aprender desde pequeña y hay que sacrificarse y así es como estamos funcionando, pero están bien de salud, igual que Aleni, que ahora es mi esposa, que es entrenadora de la selección nacional de Cuba, que muy pronto de partir con la escuadra juvenil a Rusia, campeonato, creo que es un campeonato mundial que se va a celebrar en Rusia. Y nada, por otro parte, mi mamá y papá, que ya están mayores, están muy bien de salud, pero todo bien, con los sentimientos guardados en una mochila. Y lo saco nada más cuando tengo gorrión y después lo vuelvo a guardar y sigo a mi labor. Imagino que con el tema de la diferencia horaria debe costarte un mundo poder entablar conversación con ellos, ¿no? Porque cuando es la hora de dormir para ti, que obligatoriamente tienes que descansar, ellos están en plena algarabía allá en Cuba. ¿Cómo es ese proceso para comunicarte? ¿A partir de qué hora lo haces? ¿Cómo te ha ido? Con el tema sobre todo del internet. No, primero, que no te concluyo ahorita, si extraño mi guerra, extraño mi patria, sería una locura decirte que no extraño Cuba. Si extraño Cuba con todas sus necesidades, con todas sus carencias, con todos los problemas que sabemos todos que tenemos por años, no es de un día para otro, por años, quizás más abusado ahora o más a la intenso. Sí, pero se extraña y nada, bueno, te digo, todo en la vida es un proceso de adaptación. Yo trato de que mis horarios libres a mayoría sobre las 12 días más o menos, 1 de la tarde, que son 6:30, 7 de la mañana en Cuba, horario en que la mamá tiene que levantarse a llevar, a preparar las cosas para ir al trabajo, para llegar a temprano. No tenemos quien nos cuide a las niñas, y las niñas tienen que levantarse temprano con la mamá y con ella al colchón. Y en ese horario hablamos bastante, y cuando estoy
celular, ¿no? Y en la mano, y cada vez que ella se si siente deseo de sentirme, habla conmigo, me escribe, papá, ¿qué haces? Papá está trabajando, podemos hablar. Bueno, y Fran, una de las intenciones de esta entrevista es que un poquito conversar sobre la previa del playoff final entre Industriales y Las Tunas. Hemos conocido, sabemos todos que tu salida de Industriales hace un par de años no fue, digamos que del todo romántica, vamos a llamarle de alguna manera bastante suave, ¿no? Hubo algunas divergencias, sobre todo con el cuerpo de dirección actual del equipo de Industriales, y eso te alejó de los azules. Sin embargo, intuyo que el hecho de ver el equipo en la final te llena de regocijo, porque obviamente entre amigos, entrenadores algunos, o que pues, comparten el cuerpo de dirección y otros atletas, bueno, que regrese Industriales a una gran final, tú haces motivo de regocijo para cualquier integrante del equipo de los azules en cada una de en sus temporadas. ¿Cómo has visto esta serie nacional desde la distancia, Fran? ¿Te ha tomado de sorpresa el hecho de que Industriales haya clasificado a la final después de haber tenido, digamos que muchas altas y bajas en la fase regular? ¿Qué opinión te merece esta clasificación del equipo azul? Que ya comentarte algo sobre la salida de Industriales sería ya, hermano, es un tema que ya pasó, ya se manejó de la manera que las personas quisieron tocarlo, pero ya pasó, nada. Yo primero muy contento porque Industriales haya retornado camino victorioso durante la Serie Nacional, ya que para nadie es un secreto que estuvo en el fondo de la tabla durante un periodo, creo, del primer tercio de competencia. Y siempre existen especulaciones, siempre las personas buscan, tanto el público como algunos especialistas o personas que siguen mejor, buscan explicaciones, buscan posibles respuestas al estado actual de un equipo en el momento que se encuentre. Y Luciano buscó la manera o hizo los ajustes pertinentes, tanto la dirección del equipo como los mismos jugadores, de encaminar de nuevo el tren azul, y logró primero clasificar, hacer un buen trabajo en la clasificatoria y después en las cuartos finales y semifinales. Y creo que primero es digno destacar que los muchachos se merecen el reconocimiento del público, y también que creo que una de las cosas más preciadas de esta clasificación a la final, de llegar a la final, es el valor y la vida que le han dado, ¿no?, a la afición capitalina. Creo que es algo bien importante. Creo que las personas en nuestro país están un poco ajenas, ¿no?, un poco como decepcionadas, ¿no? Decepcionadas no creo que sea el adjetivo. Vamos a decir un poco distanciada, ¿no?, por los resultados industriales en los últimos años, o un poco expectante por el hecho de que al final se entusiasmaban con el resultado industrial, y al final, bueno, no se concretaba. Y ahora se logró. Exactamente, y hoy ellos han vuelto a renacer esa luz, esa esperanza, ese amor de gran equipo, el sueño, el nivel de exigencia que siempre ha tenido los Industriales y la aspiración. Esa aspiración competitiva en cuanto a resultados se refiere, que han tenido los Industriales a través de años. Nosotros cada vez que teníamos dar un pronóstico que se iba a buscar en cada año, la meta siempre ha sido ganar. Y creo que desde el 2010 y el 2012, que fue con Vaca, que arribamos en Vaca en 2012, arribamos a la final contra Sido, ya Industriales no había arribado más a una final, y hacerlo de esta manera, ganándole a Santiago de Cuba, y ahora ir a los previos de Las Tunas a discutir el campeonato, creo que ha revivido ese sueño, esa esperanza azul, y maravilloso
Ojalá los muchachos logren ajustar los niveles de juego, ofensiva, defensa y picheo, que es un picheo joven, un picheo que tiene mucho talento, pero el talento no te da la experiencia. Si la calidad la tienen, tienen que tratar de manejar sus emociones y tratar de hacer un trabajo exacto a la hora de comandar sus picheos y de conducirlo hacia los diferentes jugadores en momentos estratégicos específicos, tanto así en la defensa, tratar de cerrar lo más posible la defensa, y en la ofensiva tratar de que funcionen los jugadores con responsabilidad, con mayor responsabilidad en la parte central, la parte fuerte de la alineación, y que cada cual logre cumplir su rol dentro de la nación, tanto las tres primeras personas o los tres primeros jugadores en la parte delante, como del séptimo octavo, que sean útiles en función de construir las carreras de equipo. Ahora, favorito en este playoff entre Industriales Las Tunas, Fran Camilo. Si me analizo como fanático, como industrialista y como jugador de Industriales, yo voy a los Mega 100%. No me queda ninguna duda, pero sé que eres una persona muy objetiva. 100%. Pero cuando lo vamos a analizar en profundidad, Las Tunas tiene un equipo competitivo, un equipo que en los últimos 4 o 5 años ha estado ha sido campeón. En los últimos 4 o 5 años ha sido campeón y ha estado en semifinales y en finales. Es decir, que viene con un proceso continuado de resultados, o un proceso de resultados estable a ese nivel, y tiene jugadores de mucha experiencia, y además son de mucho nivel. Y lo que más creo que deberíamos hacer, o se debe hacer énfasis en esta tarde, controlar ese poder ofensivo que tiene Las Tunas, con jugadores como los dos Alarcones, Viñales y el mismo Daniel Castro, que a pesar de ser un veterano se mantiene en forma y logra hacer una tarea importante, como es la empujar carrera. Estos jugadores que te mencioné pueden cambiar la decoración del partido con batazos. Con un swing, aunque ahora con el tema a mí me genera mucha duda el tema de las pelotas, si va a existir las mismas disyuntivas que pasó en semifinales con el tema del lote de pelotas esta de Team May, que se comprobó que la calidad no era acorde a la de la serie nacional, y esto, bueno, se vio con un bajón de la ofensiva en semifinales muy importante. Incluso muchos aficionados hablaban de que había un swing de Jordani Alarcón que eran de jonrón, sin embargo la pelota no se iba del parque. Entonces hay que esperar a ver si realmente, bueno, va a haber un lote de pelotas con las cuales se juegue esta final que realmente tenga calidad. Si tiene calidad, obviamente la ofensiva de Las Tunas, no de ahora, de toda la vida, los equipos tuneros han sido muy ofensivos. Y los cuerpos de picheo han ido mejorando. Ahora, desde el punto de vista de cómo puede aguantar Industriales esta ofensiva tunera, el cuerpo de lanzadores muy joven y se habla que está muy descontrolado. ¿Dónde puede estar el kick de la historia para que en esta final puedan rendir estos pitchers, Fran Camilo? Yo creo que si no, las personas a veces, muchas veces, no, como que emiten criterios sin tener una respuesta o tener un conocimiento de cómo funciona, cómo, o sea, ya están en la etapa que está. El equipo no se puede hacer ningún cambio, transformación de ninguna técnica, no se le puede dar información extra a jugadores que van a enfrentar una competencia como una final, una final, o una semifinal, o una semifinal, como pasó contra Santiago de Cuba. Es tratar de que su mente esté positiva y que en un momento determinado haga el ajuste psicológico y mecánico que lleva. Claro, acá lo que intuyo es lo que muchas veces nosotros hablamos. O sea, desde el punto de vista técnico-táctico no hay mucho que hacer, sino es todo un trabajo psicológico, trabajo mental, de fortaleza mental, para poder enfrentar una etapa decisiva como esta.
Olvidarse un poco, por ejemplo, me imagino yo, Silvano Echevarría tiene 3 derrotas en esta postemporada. Sin embargo, le dan la misión de ser el abridor de esta final. ¿Qué tiene que hacer él? Borrón y cuenta nueva, buscar su primera victoria, no ponerse a pensar en las anteriores, porque ya con las otras no se puede hacer nada, sin embargo, están aquí en la final. Desde el punto de vista de entrenador, ¿no? ¿Qué le dices a Silvano, por ejemplo, antes de abrir este juego hoy? ¿Qué le dirías si lo tuvieras delante? Nada, como vamos a dejar quizás el lenguaje un poco más firme, rebuscado, de pelotero, bueno, habla de pelotero a pelotero. Oye, no queda otra, mi hermano. Vamos a meter mano, hay que ponerlo las 3C. El que conoce el juego sabe lo que quiere decir las 3C: cabeza, corazón y no queda de otra. Allá afuera, en Cuba entera, hay miles de personas que confían en ti y nosotros confiamos el doble en ti. Tú eres responsable de abrir el primer partido de la final. No queda hasta donde puedas, con lo que tengas y hasta donde llegue. Camina, que es lo que nosotros necesitamos, es que tú camines. Si no puedes, no importa, mañana o pasado, tendrás de nuevo la oportunidad. Ahí hay 9 jugadores a la ofensiva para respaldarte. Vamos, mete mano, no queda otra. Fran Camilo, un nombre que te venga a la cabeza, que de ese tipo de peloteros que tú le hablabas así y la reacción era inmediata, que te haya impresionado, que recuerdes que era impresionante ver cómo la reacción se daba en el campo de juego después de hablarle así con ese interés. Bueno, ahí en la generación donde yo jugué con parte de esta generación, esos muchachos estos, todavía, de hecho, hay Torrientes y Amarito Mama. Yo vi a Acevedo, vi a Peñambero, Carito. Pero la generación donde yo me forjé, donde yo jugué, era muy, muy difícil no encontrarte uno que no fuera así. Skull, Mayeta, Tavares, Luis Reyes, Enrique Díaz. No hay mayor ejemplo que Enrique Díaz. Pasa una semifinal contra Pinar del Río, un rolling, se va la bola, costó jonrón de Daniel Lazo. Y al año próximo, Enrique Díaz vino y decidió el campeonato. Tuve los hombres primera y segunda, y Enrique Díaz. Ahí está la mente positiva que siempre. Enrique es un lindo ejemplo de eso. Y Acer Gómez, otro. Yo recuerdo cuando yo empecé, que esa banda, como yo le digo, cariñosamente le puedo decir, esa banda de asesinos al bate que teníamos nosotros, porque realmente eran asesinos. Llegaban y le decían: ay, míralo. No le dé tan duro, ya sé, déjame llegar a mi maeta. Le decía: líquido, no lo voy a levantar, déjame levantarlo. Yo, mi levantarlo era darle jorro. Y entonces, no, esa manda de asesinos en el mejor sentido, de abusadores que le gustaba ir de arriba a la gente, siempre tenían eso positivo. En el otro turno lo cojo, y así no puedo ejemplificarte uno solo. Yo creo que y de los lanzadores que te tocó que echarle, o de los que aprendiste también, mirándolo por la televisión hasta llegar a industrial. Yo creo, mira, ya de Martí era un caballo en eso. Denis Suárez, la guardia, un caballo en eso. Fran Andy Monti, otro caballo en eso. Odris Amel de España, Arley Sánchez, Maicel Díaz no tiraba una gran velocidad, pero era: dame la bola que yo voy. Y cogía Santiago, Mustelier, Benavides, toda esa, Alexei Bell, Hurtado, Meriño, cogía y decía: vamos, Guillemón es el latino. Lo disfrazaba y le ganamos el partido. Yo creo que una generación de con los que yo jugué, pero te puedo decir otros que vi: Ataya, Miguel Guevara, Jorge Castillo, Francis Bueno, Lázaro Valles. Nosotros, por tradición, tenemos esa condición.
De juego intenso. Creo que es una de las cosas que más ha enamorado también a la afición que sigue a los industriales, ver este equipo sobrepasar la eliminatoria contra Santiago de Cuba. Sabemos, ya, los que son seguidores de Industriales saben que Industriales tiene un antes y un después siempre que se enfrenta a Santiago de Cuba. Es el rival, por tradición, es el clásico, por más que no tenga las figuras de antaño, por más que la pelota cubana hoy desde la serie nacional, yo no digo que tenga baja calidad, sino que desde la serie nacional, por los actores que hay dentro, digamos que no enamora como enamoraba antiguamente. Pero un Industrial de Santiago de Cuba, un séptimo juego que en Moncada, hay que tener de las 3C para poder avanzar. Y esto lo demostró este equipo. Para muchos incluso, aunque parece que Las Tunas en el papel es el favorito, pero el hecho de que Industriales haya pasado por delante de Santiago de Cuba hace que muchos se frenen a la hora de aventurarse a un playoff que sea muy fácil para el equipo turero. Le llena de moral a estos jugadores el hecho de haber eliminado a Santiago de Cuba. Desde afuera, Fran Camilo, ¿cómo lo percibes? Primero déjame decirte algo. El playoff hubiese sido distinto si Santiago de Cuba hubiese tenido una mejor defensa en sus dos primeros partidos. Sin duda. Totalmente diferente. El primer partido hicieron como 5 errores. Notaron 5 carreras en los primeros 5. Pero es victoria al fin. Hombre, en el tenis son errores no forzados. En el voleibol son errores para el contrario. A ver, está en el juego. Exactamente. Mucho ni por poco, lo importante es ganar. Así que. Exactamente. La razón que decía Industriales, nosotros arriba. Los azules arriba. Pues, en papel, las tunas, como te decía anteriormente, sea el favorito, puede que sea el favorito, pero a esas cosas entonces vamos a ponerle que nombre por nombre en algunas posiciones tengan jugadores con más nivel o con más experiencia o más reconocido que algunos jugadores de nosotros, cosa que no es menos cierto. Pero nosotros tenemos la tradición de tener 12 coronas. Nosotros tenemos la tradición de ser industriales, nosotros tenemos la tradición de llenar estadios, nosotros tenemos la tradición de jugar desde bien jóvenes, con estadios bien. Nosotros sabemos los fundamentos, sabemos jugar con los fundamentos de juego, que salgan o no salgan, pero lo sabemos. Nosotros tenemos un mejor balance de ganados y perdidos contra Las Tunas históricamente. Nosotros tenemos un mejor balance. Quizás en los últimos 2-3 años estemos parejos, o quizás ellos más, o quizás ellos más, pero históricamente Industriales es un equipo que gana más a equipos de esta provincia, gana más de lo que pierde. Y además eso, estamos en igualdad de condiciones, vamos a jugar a la mismo nivel. Tú llegaste a la final de la forma que tú llegaste y yo llegué a la final de la forma que llegué. Ahora es para lejos, para el que mejor lo haga es que se lleva. De momento tiene un punto a favor. Las Tunas lleva 18 victorias consecutivas en el julio de Antonio Mella. En este playoff barrida al equipo de Ciego de Ávila y elimina Matanzas, que siempre los había eliminado a ellos en etapa de semifinales. Muchos pudieran decir que Tunas está en el mejor momento para ser campeón nacional, según estos handicaps. Sí, puede ser, pero hay que ganar. La pelota redonda y viene en caja cuadrada. Se puede decir que Las Tunas estaba en mejor momento para ser campeón nacional después que gané. Ahora no ha ganado. Ahora tiene que jugar. Bueno, sin duda ha sido, Sam, importante conversar contigo, Fran. Espero que sigas teniendo un buen viaje. ¿Hacia dónde van ahora a jugar? Ahora vamos a jugar a Padua. No, a Padule. Ayer regresé, estaba jugando con Papa en Coseto y ahora voy con Tatorrente a jugar a Paúl. Ayer fueron 4 horas de viaje de regreso. Regresé a las 3 de la mañana. En lo que me acosté como a las 4:30 y ya salimos a las 9. 3 horas más de viaje. Bueno, estás conociendo todo Italia. ¿Te gusta Italia, Fran? Sí. Un país muy, muy bonito, un país muy tradicional, con una estructura
modernas, pero también conservando su parte histórica de lo que fue en un momento determinado, y más la ciudad donde estoy, Parma. Aquí se encuentra, hay sitios históricos, aquí está la casa de la esposa de Napoleón Bonaparte, sus puentes antiguos, sus tradiciones. De la comida, ¿te ha chocado la pizza cubana, la pizza italiana? No, espera, no, te voy a decir algo. No vamos a denigrar las condiciones con las que nosotros lo hacemos, ¿no? Yo creo que todo el que viene a Italia viene a conocer Italia, el Coliseo Romano, claro, o Milano, y a comer las pizzas italianas. A un cubano solo no va a todo el mundo, esa es la tradición de aquí. De hecho, se llama así, pizza napolitana, es de aquí. ¿Y te gusta la pizza italiana? Sí, me gusta con prosciutto crudo, salame picante y queso mozzarella. Vale, mira, a mí, ahí yo en ese sentido soy muy a las cuatro quesos. A mí la pizza cuatro quesos me mata, pero me mata. Sobre todo porque soy mucho del queso roquefort o el queso azul, como nosotros lo conocíamos. O sea, a mí me gustan los sabores. La verdad que la pizza italiana, aparte, con esa cantidad de grasa del queso y aún así la masa se queda crocante. O sea, es espectacular. ¿Cómo ellos lo hacen? Ellos tienen el secreto que solamente ellos la hacen de pina, una galletita, la hacen queda espectacular. Pero para no extendernos más, tu pronóstico para este playoff, ¿en cuántos juegos se decide? Yo me venía a decir que eran 6, 4-2 iba a ser la victoria, pero no me, por más que sea favorito la Laguna, no me adelanto a decir cuál puede ganar. Ahí te la dejo. Yo no puedo, a ver, si voy a la lógica, puedo decirte que puede ser un 4-2 o puede ser puede ser hasta un séptimo partido, pero no, mi trabajo con el sentimiento te digo que lo voy a hacer con todos los azules, pero no te voy a pronóstico, no me gusta, no soy de dar pronóstico, yo prefiero esperar e ir atando, haciendo dulzosa un que vea lo que me transmita la información que me dé y la forma que puedo que se encuentre el equipo, cómo está jugando. No tengo pronóstico, solo te digo que yo voy a los azules. No queda, bueno, muchísimas gracias, Fran, por este contacto con Medio Tiempo. A ver, vamos a estar comunicándonos, a ver si en la jornada de martes, que hay descanso, bueno, puedes estar con nosotros y ofrecernos algunas valoraciones de lo que viste en los primeros partidos. Sobre todo para que la afición prosiga y tenga tus impresiones. Así que muchas gracias por acompañarnos. Abrazo para ti. ¿Sí? Ya, discúlpame que te interrumpa. No. Voy a hacer un mayor esfuerzo por tratar de ver los juegos, ¿no? Acuérdate que el cambio horario aquí me juega. Y si está en a 6 ahora en un mes, aquí serían las 12 de la noche. ¿Sabes? Y al otro día yo tengo que trabajar. Y ya, pero como dijiste ahorita, que te acostabas entre las 3 y las 4, y bueno, por si se aburre y se pone a ver los juegos, a buen pelotero que digan que no va a haber una gran final. No, yo voy a tratar de manejarlo lo mejor posible. Quizás no te pueda hablar del partido entero y después tenga que buscarlo. No, tranquilo. De todas maneras, acá a través de nuestro canal, en Dando la Nota 360, va a quedar colgado los partidos, así que lo puedes ver en diferido sin ningún tipo de problema, porque al final sigue siendo material de estudio para ustedes. Fran, muchas gracias, buen viaje, buen fin de semana. Y bueno, a esperar hoy ese primer partido entre Industrial y Las Tunas para ver qué nos puede deparar esta gran final de la Serie Nacional. Un abrazo para ti, mi hermano, y para toda la familia. Muchas gracias, un abrazo para ti también, y agradecido un montón por esta oportunidad y bendiciones para todo el público, y ojalá que te sigan visitando todo el trabajo que haces.
con este tipo de educación, conocimiento y análisis de deporte a nivel mundial. Bueno, abrazos para ti, saludos. Y bueno, nos estamos despidiendo así de esta manera en este especial de Medio Tiempo en Dando la Nota 360. Nos vemos en una próxima emisión.